Un hierro de construcción expuesto al medio ambiente, sol, lluvia, humedad, frío, es un fenómeno biológico, estático, físico, social. Tenemos que imaginarnos un trozo de hierro que recibe el efecto del sol y de la lluvia. Este trozo de hierro continuará siendo un trozo de hierro. No se trata de un fenómeno biológico, porque no es un ser vivo, no existen los fenómenos estáticos y tampoco se trata de un fenómeno social, porque los fenómenos sociales se tratan del comportamiento de una sociedad. Así que se trata de un fenómeno físico. Si la estructura del hierro variaría debido a los efectos del clima, por ejemplo, si hubiera oxidación, entonces se trataría de un fenómeno químico.